teniendo como sede el domo del ex Stas, se inició en el municipio de Jaltipan de Morelos la octava entrega de apoyos alimenticios del programa Veracruz Comienza Contigo de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz. La subdelegada estatal María Baena Viveros, en coordinación con el ayuntamiento presidido por Miguel Ángel Baena, realizaron el procedimiento para hacer entrega de los apoyos a los beneficiarios de este municipio. Cabe mencionar que se entregarán también en la colonia agraria, la colonia ferrocarrilera y la colonia Murillo Vidal, para llegar así al padrón completo de más de 6.000 familias beneficiadas en este municipio. Este programa se llama Veracruz Comienza Contigo, el cual lo impulsó el gobernador y la secretaria Indira Rosales, que es la secretaria de Desarrollo Social a nivel estatal, y es un programa que tenemos a cargo 9 municipios. Ya en los 9 municipios estamos trabajando y hoy tocó entrega aquí en Jaltipan de apoyos alimentarios. En mi subdelegación son alrededor de 21.000 familias y en este mes de octubre crecimos aproximadamente 4.000 familias más. Entonces en el mes de diciembre se va a estar entregando todavía a más beneficiarios. Confíen en el programa que está llevando a cabo el gobernador, creo que ya es una realidad. En el municipio de Zaragoza y de Otiapan ya se colocaron los pisos firmes de mi subdelegación, están próximos aquí en Jaltipan, están en Sotiapan, en Pajapan y en otros municipios donde ya están los beneficiarios notificados, pero ya no nada más están en un papel, sino ya en esos municipios ya están en obra y ya los beneficiarios ya pueden palpar ese beneficio que se les otorgó gracias al censo que tuvieron. La verdad que es una gestión que se ha trabajado en conjunto con el gobierno del estado. Ahorita se están realizando la octava entrega de apoyos alimentarios. También informar que estamos ya dándole todo el seguimiento a la construcción de cuartos dormitorios por parte de Cedesol estatal. Y también comentar que ya estamos a días de iniciar la construcción de pisos firmes también con Cedesol estatal. Ya por ahí Cedesol estatal visitó los beneficiados, ya está esa lista de beneficiados, y también no vamos a bajar la guardia en la gestión. Hemos estado visitando a las secretarías, a las dependencias del gabinete del gobernador y en especial la de Cedesol con la secretaria Indira, a la cual agradezco todas las atenciones, y primero Dios va a haber más inclusión, nos comenta la subdelegada María Baena, para poder agregar o añadir a las listas de beneficiados en este 2018 y poder tener más cobertura, ya que hay varias solicitudes o hay varias sugerencias de algunos vecinos para poder incluir a estos apoyos, tanto de pisos como cuartos dormitorios. Pero vamos a seguir gestionando para que se vaya ampliando este padrón de beneficiados aquí en Jaltipan. Para TVS Noticias, tvsureste.com.